Una lástima y menos mal que ya se acaba porque nos ha afectado muchísimo. En cada reunión que me tocó ir, la gente me decía primero vaya a suspender las concentraciones políticas, primero haga esto y después venga aquí a exigir a nosotros. Nos decían, nosotros vamos a seguir tomando, vamos a seguir chupando, vamos a seguir festejando, vamos a seguir haciendo, mientras los políticos sigan haciendo eso. Es muy difícil. O sea, ¿han dado mal ejemplo los políticos? Totalmente. Para nosotros como CUET fue muy difícil hacer entender a los sectores, explicarles. Mire, fíjese usted que el decreto que salió, a diferencia del anterior, le quitó facultades a las gobernaciones, a los municipios, de regular varios temas. O sea, se restringió las facultades, por lo tanto, peor todavía, o sea, que quedamos sin competencias, sin facultades. Pero bueno, menos mal que ya se acaba.